buenas, mi nombre es Oscar Aldana y hoy os traigo una clase de estiramientos. Para esta clase, para esta sesión, lo único que necesitaremos será la esterilla, la toalla y nuestro cuerpo. Calmad la respiración, relajadla para facilitar la elongación de tu musculatura y poder recolocar el cuerpo. Hoy arrancaremos desde la posición de pie. Una posición estable, separa un poquito tus piernas, más o menos a la anchura de la cadera. Siente el suelo bajo tus pies. Alarga tu espalda. Estiramos cervical. Sin hacer fuerza, con el peso del brazo es suficiente. Inhala. Y exhala. Mantén tu espalda alargada y el pecho elevado, orgulloso siempre. Diagonal abajo. Cambiamos. Pasando por el centro, recupera. Voy al otro lado. Estira cervical, igual que antes, sin hacer fuerza. Y calmando poco a poco la respiración. Inhala profundo. Exhala suave. Diagonal abajo. Relaja, vuelve al centro. Nos cogemos por el occipital, codos delante, mantén la espalda recta, pecho alto, bajamos barbilla hacia el pecho. Relaja tus brazos, rota los hombros para recuperar la cervical. Estira arriba. Los pies siguen a la anchura de la cadera, sintiendo el suelo. Y tus brazos alargan, crecen sin que suban los hombros, alargando espalda sin arquear. Voy a un lado, manteniendo las caderas fijas. Cambio al otro lado. Vuelve al centro. Arquea adelante. Fuerza la retroversión de la pelvis, el culete hacia adentro, y ahora sigan los hombros hacia adelante. Elevamos, relaja abajo y respira. Eleva, suelta espalda. Suelta tu cervical. Inhala. Más. Seguiremos igual elevando talones. Elevo. Bajo. Eleva. Y relaja. Crece. Elevar los talones, que no se abran los tobillos hacia afuera.
más. Repetimos. Arriba crece, relajo y bajamos suave. Bien. Empezamos con la parte de suelo. Nos colocaremos en posición del niño o bebé. El culete sobre los talones, las rodillas ligeramente separadas. Hundimos el pecho. Deja que tus brazos se alejen. Y respira suave. Hunde más el pecho. Redondea tu espalda, deja que tus antebrazos descansen en el suelo. Recupera vértebra por vértebra. Desde aquí, adelantamos una pierna. Estira el flexor de la cadera. Manténlas en la misma dirección que tu pierna levantada. Pecho alto y hundimos desde la cadera para bajar. Toma respiraciones profundas. Llenas de energía. Si puedes, baja más. Dejando la rodilla hacia un lado. Que se abra hacia afuera. Inhalamos. Exhala y si puedes, baja más aún. Si no podemos bajar más, no pasa nada. Aguantamos ahí. Pero si puedes, no te conformes, baja. Inhala. Exhala, recupera. Paso uno. Paso dos, vuelve a apoyarte en tu pierna, que vuelve al centro. Y ahora sí, estiro atrás. Baja tu pecho todo lo que puedas, sintiendo cómo se estiran los isquios. Nos resulta muy incómodo tener la pierna en esta posición, puedes sentarte dejando la pierna al lado. Alarga más tu espalda. Aguanta ahí 5 segunditos. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos adelante. Apóyate. Atrás. Posición de descanso. Vuelve al niño. Hunde tu pecho, calma tu respiración.
brazos atrás. Redondea espalda. Y sube vértebra por vértebra. Siempre lo último, la cervical. Cambiamos a otra pierna. Adelántala. Estira el flexor de la cadera manteniendo la espalda recta, pecho alto. Y la respiración suave. Inhalamos, deja que la rodilla vaya hacia afuera, apoya las manos en el suelo, bajando más tu cadera. Ante la respiración pausada, facilitar la elongación de la musculatura. Inhalamos. Exhala y si puedes, baja más aún. Si no, recuerda que puedes mantenerte en la posición que estabas. Sigue respirando suave, sintiendo tu cuerpo. Inhala, exhala y recupera un paso. Vuelve a respirar, recupera el siguiente, la rodilla vuelve al centro. Y ahora sí, estira atrás. Recuerda las dos opciones, llevamos el culete sobre el pie o nos sentamos. ¿Cómo te resulte más cómodo? Siente tus isquios tibiales estirándose. Pecho y respira. Aguanta ahí 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, volvemos. Posición de reposo, de descanso, bebé, hundiendo el pecho. Bye.
brazos atrás, espalda redondita. E igual que antes, sube vértebra por vértebra. De coxis a cervical. Bien. Túmbate de lado. Desde aquí estiraremos el cuádriceps de la pierna que tenemos arriba. Cogemos pie, la altura del tobillo. Lleva tus rodillas alineadas y recoge el glúteo. Haz sentir la tensión al estirarse en tu cuádriceps. Este ejercicio es exactamente igual que cuando en clase estiramos de forma vertical. Las piernas alineadas y el glúteo va hacia adentro. Para estirar no sirve de nada si dejo mi pierna más atrás, si la llevo delante sin crear la tensión recogiendo el glúteo. Alarga tu espalda, escoge la opción de pie o tumbado. Aguanta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaja. Cambiamos de pierna. No le he dicho que os podéis ayudar de una pared, de una silla, para aguantar el equilibrio. Rodillas alineadas, aprieta, recoge y estira el cuádriceps. Igual que en la opción de tumbar, habíamos cambiado de lado. Cogemos y recojo el culete hacia adentro. Estiro ahí. Aguanta esta posición. Aguantamos. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, relajo, túmbate boca arriba. Junta la planta de tus pies, deja que tus rodillas caigan a ambos lados, manteniendo los talones cerquita del pubis. Desde aquí subo camiseta para que veas bien la lumbar, que no se despegue del suelo, nada de forzar la anteversión, sino al contrario, retroversión, culete hacia adentro. Tus rodillas descansan hacia el suelo y tus brazos atrás para la mariposa extendida. Recuerda siempre que has de mantener la retroversión de la pelvis, el culete hacia adentro. Sí, relajo abdomen, lo más fácil es que se adquiera la mano. El culete hacia adentro, la espalda bien apoyada. Y calma tu respiración. Aguanta en esta posición. Recupera brazos. Recupera tus piernas y cógete por los puentes. Bebé feliz.
nos cogemos por la parte interna, el coxis, intentamos que no se despegue del suelo. Arrástralo hacia abajo. Y desde aquí puedes balancearte a un lado y al otro para ir masajeando tu lumbar. O bien, empujar las dos a la vez para bajar más tus rodillas hacia el suelo. Vamos a complicarlo un poquito, chicos. Sin soltar los pies, coge aire. Al expulsar, extiende tus rodillas bajando los pies hacia el suelo y hacia tus orejas. Y la lumbar y el coxis siguen apoyadas en el suelo. Aguanta ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vuelve a bebé feliz, de bebé feliz, rodillas en el pecho. Balancea suavemente a un lado y al otro. Hasta rodar a un lado y nos sentamos. Bien, seguimos. Una pierna flexionada, la otra extendida. Larga espalda, bajamos delante. Cada uno hasta donde pueda. Importante que se mantengan los isquiones, estos huesecitos del culete, bien apoyados. Bajamos. Rodilla de la pierna flexionada, busca el suelo. Respira suave y aguantamos 10 segunditos en esta posición. Respira. Recuerda que no es una competición los estiramientos, se trata de cada uno según el rango de movimiento que tiene. Fuerza para estirar tu musculatura. Vuelve. Y poco a poco iremos ganando una amplitud de movimiento. Cambia la pierna. Rodilla hacia el suelo. Alargo, bajamos. Izquierdas bien apoyadas, rodilla hacia el suelo. Estira. Respirando suave,
sintiendo cómo tu cuerpo va cediendo con cada estiramiento. Vuelve, como siempre, lo último en la cervical. Extiende las dos piernas. Alarga. Inhalamos. Exhala y relaja adelante. La intención, que mi cabeza pase entre mis piernas. Si no llega, no pasa nada. Cada uno a su máximo. Respirando suave, sintiendo el estiramiento en tu cuerpo. Inhala, exhala, crece, vuelve arriba, alargando. Bien. Nos separemos. Una pierna por abajo, la otra. Cruzamos por encima. Opciones. Puedes apoyar el pie por delante de la rodilla o por delante de la tibia. Y desde aquí, gira el cuerpo hacia la pierna que tienes arriba. Alarga tu espalda, eleva el pecho, siente como si te tirasen del pelo hacia arriba y del coxis hacia abajo. Torsiona. Aguanta ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve, no desmontes las piernas. Quédate ahí. Fíjate, mano contraria a la pierna que tienes arriba. Coge el pie por la parte externa, por la de fuera. Extiende pierna, forzando el flex. Y vuelve a torsionar hacia la pierna que tenías arriba, tienes arriba. Gira el cuerpo, que no se arque la espalda. Alarga, crece. Y aguanta. Últimos 10 segundos. 9, 8, 7, gira de coxis a cervical, 6, 5, 4, 3, 2, vuelve, centra ahora sí, cambiamos piernas, la que estaba arriba pasa abajo, la que estaba abajo pasa arriba, y recuerda las dos opciones. Por delante de la rodilla o por delante de la tibia. Vuelvo al frente. Giramos hacia la pierna adelantada. Elevando el pecho, alargando la espalda. Alarga y crece. Gira al máximo. Y aguanta ahí 10 segundos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vuelve al centro sin
desmontar las piernas. Mano contraria, coge el pie por la parte externa, extiende pierna, no lo veáis. Extiende y torsiona, gira el cuerpo. Alargando tu espalda, que no se chafe ni de lumbar ni de dorsal. Y aguanta ahí los 10 últimos segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelve, piernas flexionadas, deja que tus rodillas caigan, que no tengan tensión, relaja tu cuerpo delante, relaja espalda, relaja cervical. Recupera vértebra por vértebra. Bien. Vamos con la última parte. Colocaremos cuadrupedia. Desde la cuadrupedia apoya los deditos de los pies. Perrito. Hunde la dorsal. Eleva el culete hacia el pecho. Los talones buscan el suelo. Si no llego, no pasa nada. La intención, que busquen el suelo. Hundiendo dorsal y elevando el culete hacia el pecho. Desde ahí, alterna para estirar el femenino. Una pierna y la otra. Hundiendo el pecho. Extiende las dos, rodillas bien estiradas, camina hacia tus manos, sin doblar las rodillas, sin despegar las manos del suelo. Desbloquea rodillas, sube vértebra por vértebra, ves recolocando tu espalda. Zona media de la espalda, dorsal y lo último, la cervical. Y desde ahí al contrario, bájalo, cervical, dorsal, ve sintiendo tu espalda vértebra por vértebra. Zona media de la espalda, lumbar, flexiona rodillas, vuelve, una más, arriba, vértebra por vértebra, y la última, cervical, dorsal, zona media de la espalda, relaja tu espalda, relaja las vértebras, última vez, arriba, recoloca tu espalda, recoloca el cuerpo, poco a poco. Thank you.
los hombros. Cojo unas respiraciones profundas y llenas de energía. Y ahora sí, chicos. Lo tenemos. Nos vemos en próximas sesiones. Saludos.